Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sexta edición de Equilibrio Comunal. Hablemos por la verdad nuevamente desde una casa que se ha vuelto habitual para nuestras sesiones de debate, de opinión y de entrevistas. Estamos en Pascuala Delivery, en René Schneider 063, junto a los dos panelistas de estrella, a quienes comenzaron con este proyecto hace un año ya. Y que le ha ido bastante bien, los comentarios lo avalan, aunque estamos obviamente con las novedades de este año, porque no solamente estamos a través de Vive Linares, sino que también de Linares Informado. ¿Cómo está don Marcelo Campos? Bienvenido. Gracias, Cristian, Carlos, Salvador, también acá, Nico, a los vecinos que están en este momento en Pascuala. ¿Por qué usted se adelanta siempre y se termina saludando a quien es el invitado? Partamos de nuevo entonces. Hola, vecino. ¿Cómo está Carlos, Cristian, Nico? No sé si habrá algún invitado, ojalá que tengamos algún invitado. ¿Cómo están, vecino? Sigámonos. Ya me aguaste el saludo, sigámonos. No, pues saluda a sus vecinos, don Marcelo. No, si ya lo saludé ella. Sí. Démosle color. Es que, ¿no? Es que usted dice Salvador. Vamos al tema rápido, no guatiemos con las partidas que estén media lenta. Así que vamos al tema. Don Carlos Tillería, ¿cómo está usted? Hola Marcelo, ¿cómo estáis? Un gusto nuevamente estar transmitiendo Equilibrio Comunal. Mi amigo nos puso mucho tiempo, dijo más de un año, ¿no? Partimos en septiembre. No. Sí, pero el proyecto estaba desde antes, ustedes lo tenían analizado. Tú me quedaste mirando la cámara y están los dos en el cuadro. Sí, entonces. Pero lo que pasa es que el proyecto original se llamaba Enche Jurídico. No, Enche Cojo y Jurídico. Así lo vi yo. Pero ya, un gusto estar acá nuevamente. Ojalá que este programa sea del gusto de la gente. Vamos a tener un invitado muy especial. Político, así que vamos a empezar a hablar ya, a introducirnos en tema contingente de la política nacional, así que ojalá que le guste a la gente. Sí, y hoy día vamos a aprovechar, ya que la semana pasada nos fue bastante bien, de regalar nuevamente entradas para el partido entre los históricos de la Universidad de Chile y los históricos de Deportes Linares, que se va a disputar el próximo día sábado 22 a las 18 horas en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. ¿Quiere ganarse una entrada? Entonces, comparta este espacio público en su muro, coloca me gusta y también comente, porque hoy día tenemos un invitado especial. Usted ya mencionó el nombre, yo creo que Salvador, acá en la comuna de Linares hay pocos y pueden identificar rápidamente cuáles en el ámbito que están involucrados, señor Campos, ya que usted se adelantó. No, bienvenido. Pronto lo vamos un a ver compañero, pues hay compañero. No sé, un compañero de la política, un hombre de política de verdad. Yo, Salvador, hemos tenido algunos rounds de temas de contingencia en política, pero he destacado siempre una cualidad de Salvador. Él es un caballero para responder, argumenta y no se va por las ramas, tampoco se va en el ataque barato. Sin sentido muchas veces, como hemos encontrado con otro, llamémoslo así, adversario en el buen término de la palabra, político, porque pensamos de una manera muy distinta, tenemos miradas distintas de cómo creemos un mejor país, pero siempre he visto en Salvador las mejores intenciones para principalmente nuestra comuna. Él es un político de acá, no de que va y vuelve cuando hay campaña, ¿no? Si es que gracias por haber aceptado la invitación. El tema a conversar lo va a llevar usted, don Cristian. Creo que la palabra ahora debería ser de don Salvador, que nos saluda. Salvador Concha, bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación, porque hay muchos que se comprometen a venir. A última hora nos dicen que no vienen. Y en tu caso, viniste a la hora y eso se agradece, porque está el afán simplemente de debatir. Como alguien dijo en algún momento, es bueno mirarnos a los ojos con los políticos. Tú eres parte de la clase política dirigencial, no solamente de la comuna, sino que regional. Pero vamos a ir de lleno al tiro. Sí. ¿Sigues siendo parte del Partido Socialista o no? No, hasta el momento sí. Tengo una... Bueno, primero saludarlos, agradecerles. Carlos, Cristian, Marcelo. Sobre todo las palabras de Marcelo, siempre son bienvenidas las palabras de la vereda al frente. Curiosamente, a veces los palos
se sufren más dentro de la casa que de afuera. Y sobre todo en política. Nadie es profeta en su tierra, pero en ningún caso uno va a cambiar políticamente su mirada, su parte, digamos, ideológica, su manera de pensar, por los sinsabores o muchas veces la dureza de lo que significa la política en sí. Respecto al tema del partido, bueno, el partido ha pasado momentos complejos los últimos años y han sido de público y notorio conocimiento por todo el país, y también en la región no hemos estado exentos a esas vicisitudes. Todos los partidos están pasando por una crisis importante, y el PS, como digo, no ha sido ajeno. Incluso ya han renunciado distintos líderes como Fernando Arria, un histórico que fue parte del almeidismo, como Germán Correa, y posteriormente de la Renovación Socialista. Un intelectual como Ernesto Águila, el Neto Águila, no es menor que haya renunciado, profesor de la Universidad de Chile y que ha entregado aportes importantísimos, especialmente a la fundación, al Instituto de Igualdad del PS. Y así, un conjunto de compañeros y compañeras que han visto que el partido no ha estado a la altura de lo que ha significado la problemática política, social, económica del país en los últimos años, y en especial en este último periodo, desde el estallido social en adelante. Salvador, íbamos a comenzar desde lo local a lo nacional, pero en vista de que estabas hablando de esta crisis global que se cierne sobre los partidos políticos, hay un antecedente no menor. Estaba leyendo que hay 14.000 militantes de partido que han renunciado desde que empezó el estallido social. Y lo más preocupante para los socialistas es que el PS lidera el listado de los militantes que han renunciado. Así es, por supuesto. El problema de todo, Cristian, es que eso parece que no lo escuchara la dirigencia nacional. Parece que no fuera un problema, o parece que ellos no fueran el problema del tema. Pero el problema es la dirigencia, o es quien dirige a esa dirigencia, porque estoy hablando específicamente de Álvaro Elizalde. O sea, ha sido muy cuestionado incluso por los líderes más potentes que tiene el Partido Socialista, Marcelo Díaz, por ejemplo. Sí, Maya Fernández también. Claro, en eso yo no me quiero quedar en el tema de líderes. Líderes contra líderes, porque tienden a pecar de lo mismo mientras no están en el sillón. Yo aquí más bien la problemática es del militante versus dirigente que lleva la rienda del partido. O sea, estamos hablando del militante de base, la disociación que se produce entre el militante de base y el dirigente nacional. Porque ni los comunales ni los regionales son los que deciden. Porque también ahí hay un defecto en la ley de partidos políticos, en la constitución política, que en definitiva la democracia dentro de los partidos es, entre comillas, nada más. Al final, ¿quién tiene el timbre en Santiago? Tiene los recursos económicos, el que termina decidiendo desde quién va a ser el cargo más mínimo que se va a postular el día de mañana de Arica a Punta Arena, hasta cómo se va a financiar una campaña, digamos, cómo se van a repartir los fondos para los candidatos o candidatas, qué preferencia se va a dar, por ejemplo, como fue la elección, la última elección parlamentaria, de cupos para género femenino, ¿cierto? Y qué significa en el fondo apostar por los partidos a personas más jóvenes, de renovación, o también cómo fue eso de llevar candidatas mujeres que sí tuvieran una capacidad, una performance real, no para completar lo que la ley me estaba exigiendo en el momento, que era una cuota. Pero Salvador, ¿no crees que la crisis dentro del Partido Socialista se profundizó en la última elección, habiendo esperado tanto tiempo para dirimir quién se le había adjudicado? No, porque esa es una coyuntura, digamos, formal. Yo nunca me quedo en los temas de... Yo siempre... Hay un defecto que tenemos en el mundo jurídico, siempre los problemas son de fondo o de forma. Yo siempre tiendo a que las soluciones tienen que ser de fondo. Y aquí el problema de fondo es otro. No era que si se demoraba más o menos, un día más, menos una semana, no fue el problema. El problema, derechamente, es cómo un partido va a representar fielmente lo que la militancia está exigiendo. Hay una disociación entre lo que son las bases de los militantes y las dirigencias, las cúpulas. Así es.
tú el año 2017 fuiste víctima de esa disociación por la designación de candidato. ¿De qué forma? ¿De parte de quién? O sea, eso es lo que queremos. Mira, los partidos, en este caso el Partido Socialista, decide los candidatos a través de órganos regionales y nacionales. En este caso, el órgano regional me dio la mayoría absoluta, sin competencia, sobre un 70%. Y eso, esa acta puede existir. O sea, alguien que me trate de mentiroso, yo tengo como rescatar esa acta regional y decir, mire, el 70% de la región dijo que yo tenía que haber sido el candidato acá. Pasa el tiempo y cuando se toma la decisión, se posterga. ¿Y quién tenía que tomarla? Ratificarla a la comisión política. Las comisiones políticas, los partidos, están manejadas por los parlamentarios y por la dirigencia nacional. Entonces no se ejerce la democracia completita, digamos, participativa, ni real. ¿Me entiende? Y lo mismo la distribución de cupos. Mire, le puedo aportar lo siguiente, que esto no lo he comentado nunca. Aquí en Linares, por la distribución de los partidos, le correspondía un candidato por partido. En el caso del PS, 1. Y fíjese por qué el Partido Radical llevó 2. Si al PC le correspondía 1. Bueno, el PC entregó ese cupo, pero para el PS. Y el PS después se lo entregó al Partido Radical. Eso no tiene nada que ver. No sé si se dan cuenta ese manejo así en Santiago con la realidad local. Porque si uno lo analiza desde el punto de vista electoral, incluso de ingeniería electoral, no había ninguna opción, ninguna, de que el Partido Radical en el Maule Sur tuviera un diputado. Toda la ingeniería electoral decía que el PPD o el PS iba a terminar con un electo. Y así fue. Y el otro candidato era de la DC. Seguro. Entonces uno dice, ¿por qué el presidente nacional o la dirigencia nacional acompañada con él le entregan al Partido Radical un cupo? Porque pude haber ido yo junto con Naranjo. Seguramente pasó lo mismo en otro distrito. ¿Te das cuenta? ¿Por qué en ese momento el PPD, recuérdense, el PPD, sin dar mayor manifestación de otro partido, termina bajando a un candidato sin avisarle y colocando una candidata de Curicó que nunca supo que iba a ser candidata por el Maule Sur? Es el problema. Esto además ocurre en todos los partidos políticos. En todos los partidos. En todo el partido. El camino, claro, a un candidato. En todo, quién era. En todos los partidos. Por eso digo, bueno, y si tú lo llevas a lo que ha pasado en los últimos 3 meses, mucho de esto tiene que ver con el nivel de aprobación que tienen los partidos del 2 o 3%. Si no tiene otra explicación, hay veces que dicen, uy, pero ¿qué está pasando? No sé. Es que yo creo que aquí, estimado contertulio, la clase política real, no los que estamos en provincia, región, no quiere ver o no quiere escuchar la realidad de lo que pasa en el país. Y eso es porque ha habido muy poca transparencia de lo que descubrimos hace 3, 4, 5 años atrás, que se abrió una obra de teatro, ¿cierto? Se abrieron unas cortinas y encontramos que había una orgía política entre políticos de distintos partidos y el gran empresariado de este país. Era una orgía política. Y todos nos dimos cuenta de eso, o sea, y de hecho, eso es lo que empezó a hacerle un clic distinto a la gente. Decir, oye, aquí parece que todos estos compadres negocian entre ellos, reciben plata de fulanito, de merengano, son los mismos que, ¿me entiendes? Entonces, Penta, Sokimich, todo. Que ensució, todo. Ensució a todo el mundo político. O sea, aquí todo el mundo, entonces, habla de la derecha, pero todos están metidos en el mismo saco. Marcelo, todos. Todos. Entonces, todos. Para que los vecinos entiendan a qué te referías cuando hace 5 años se abrió este teatro o el telón del teatro. Así y es, encontramos pues esta orgía que, más preciso el término, no puede estar. A hablar con la verdad que se le alocan del programa. Y de ahí en adelante fue creciendo esta bolita, porque nunca se hizo nada. Si finalmente hasta los tribunales se arreglaron, o sea, para que nadie fuera a la cárcel. Mira, pagaron, Marcelo, no, yo creo que el mejor ejemplo, sin colocarle color político, es que dos personajes terminan yendo a la Universidad Adolfo Ibáñez a clases de ética. En cambio, y ahí está, a propósito que,
volvemos al tema que nos va a dar por para todo el resto de este año y próximo, y seguro para los próximos 3, 4, 5 años más, de los fundamentos, las bases de, digamos, de este estallido social en Chile. El mejor ejemplo es la pena que reciben ellos versus el chico que hace 5 o 6 años por vender CD pirata terminó en la cárcel de San Miguel quemado. Ese, digamos, son las diferencias que tiene este país. Pero tú debes hacerte cargo también, tú militaste muchos años, ¿no?, en uno de los partidos y no podría creerte que tú no advertías esas situaciones donde el Partido Socialista hacía vínculos con todos los empresarios en Chile. De hecho, si hay un partido en Chile que participaba accionariamente en muchas empresas, era el Partido Socialista. O sea, tenía acciones en Cencosud, tiene acciones en Soquimich, tiene acciones en las grandes empresas en Chile. ¿Tú no advertías eso como dirigente? ¿Tú generabas la crítica al interior del partido? Lo que pasa es que probablemente le falta un detalle en su apreciación, que no conoce mi vida política en el partido. Pero por eso pregunto. ¿Ah? Si tú te das cuenta, siempre he estado en el lado de los disidentes del partido. Nunca he estado en el lado del poder. Porque si hubiese estado en el lado del poder, probablemente yo habría sido candidato hace 10 años atrás. O 15, cuando partí. Militante, digamos, porque muchos años más antes estuve de simpatizante en la universidad. Pero yo he estado en la disidencia justamente, y el partido ha tenido crisis en distintas épocas. No sé si tú te recuerdas en algún momento cuando se escribió Chile entre dos derechas. Uh-huh. Y estábamos en plena vigencia de la Concertación. Y eso se escribió dentro del Partido Socialista. No fue en la Democracia Cristiana, en el PPD. Y así han salido una serie de alguna manera, cismas dentro del PS que fueron generando, ¿cierto?, entre otras cosas, que, por ejemplo, Camilo Scaloni terminara perdiendo la presidencia en la manera que la perdió hace unos años atrás, y muchos con fe y esperanza, colocando un concepto cristiano al socialismo, pensamos que Isabel Allende iba a asumir un liderazgo distinto, ¿cierto?, de mucha más responsabilidad, entre otras. Y te digo, yo pensé que Isabel Allende iba a asumir el liderazgo de ser candidata presidencial. Y yo creo que el destino político podría haber sido totalmente distinto que la candidatura del mismo Alejandro Guillén. Que el PS hubiese tenido, ¿sabes por qué? Porque que el PS hubiese llevado un candidato habría significado que la Democracia Cristiana no se hubiese restado de la primaria. Y fíjate, un ingrediente no menor, que la nueva mayoría hubiese tenido una primaria completa, no fraccionada. Y hubiesen terminado todos juntos en primera vuelta con un candidato, y yo hubiese esperado que Isabel Allende hubiese ganado esa primaria. ¿Esa es la tendencia del socialismo que más te acomoda dentro, o sea, de las varias opciones que hay? Mira, es que básicamente ahí dentro del PS es muy complejo poderte explicar, pero... Porque hoy en día, ¿qué se puede definir? Hoy día, ideológicamente, no hay grandes diferencias desde el punto de vista ideológico dentro del PS, de la estructura, digamos, que muchas veces se asocia al pasado. Dentro del PS, yo te puedo decir que existe una mirada, yo creo, de un socialismo de futuro, que no tiene un pensamiento probablemente estatizador, como muchas veces se tiende a caricaturizar, sino que aquí hay un concepto más bien de humanismo, y como el mismo, de hecho, recordando al mismo Allende, que yo creo que fue muy malentendido por el propio partido y por todo el país además, aquí lo que se busca es más bien, como te insisto, en un tema de una estructura de un país solidario, de una calidad humana distinta dentro de los que somos habitantes de este país, y que el día de mañana, ¿cierto?, se pueda tener una distribución no solo del ingreso, para llevarlo al punto de vista económico, sino que de la riqueza. Que a veces, muchas veces se habla que hay que distribuir el ingreso, pero se olvida que toda esta desigualdad se genera en la riqueza, sea del patrimonio que existe en el país. Cuando tú señalas al comienzo de la entrevista de que estás stand-by, si tú te sales del partido, ¿va a ser para militar en otro? ¿Va a ser para formar parte de alguno de los movimientos que hoy están en cienes a transformarse en un partido político para participar del proceso constituyente? Mira, ¿cuáles son las posibilidades a futuro? Mira, muy buena pregunta. Yo creo, lo primero es que mi calidad de socialista no la determina una ficha, menos por la legislación hoy día vigente, partido, ni la constitución, ni nada de eso. Mi calidad de socialista nunca se va a morir. Por una cuestión de principio, ideológica, de formación personal, familiar,
y de la historia de este país. Yo asumo con mucha responsabilidad la historia del aporte trascendental que hizo el PS a este país desde las primeras reivindicaciones por los trabajadores de Chile. Trabajadoras y trabajadores. Y eso nunca lo voy a olvidar, ni va a ser una condición que el día de mañana, como tú muy bien dices, pueda pertenecer a un movimiento. Yo voy a aportar desde esa mirada de país y del mundo. No va a ser una mirada distinta, ni mucho menos cambiarme como en este travestismo político muchas veces del oportunismo de cómo voy ahí. En ningún caso. En ningún caso tomaría esa opción. Pero sí, probablemente podría ser parte, como tú dices, de un movimiento o de un partido instrumental el día de mañana a propósito del proceso constituyente, que tengo la convicción que ese proceso constituyente no muere con el plebiscito, no muere con la elección de los delegados a la convención, si es que lo hay, y espero que lo sea, ni tampoco va a morir con la redacción del nuevo texto constitucional. Yo creo que esto va a ser un poquito más largo. Eso va a ser con las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Porque fíjate que si hay hoja en blanco, eso lo va a tener que escribir el próximo Parlamento. Y va a ser una responsabilidad no menor el que el próximo Parlamento pueda, ¿cierto?, concretar y finiquitar la nueva constitución que rija este país los próximos 30, 40 años. Nos vamos luego a una pausa. Vamos a hablar de este proceso constituyente y cómo tú visualizas desde lo que es la fuerza regionalista. Pero quizás como una introducción, ¿ves con confianza la fuerza regional dentro del proceso constituyente? Porque seguimos viendo que el debate se genera en Santiago, los nombres incluso de los independientes y quienes están generando estos movimientos se siguen dando en Santiago. Falta, a mi juicio, la visión regionalista dentro del proceso constituyente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, no, yo creo que existe una base importante. Creo pensar en las ciudades, si lo hablamos en la región, estoy pensando en ciudades Curicó, Talca, Linares, Parral, Cauquenes. Yo diría, no sé, Cauquenes más que Parral. No tengo una visión muy clara de Parral, de qué pasó en estos meses. Pero sí creo que por lo menos en las ciudades capitales provinciales sí está ese germen y sí está el interés, no de todos, no de todo. Hay un margen importante de gente que participó, que no cree en este proceso constituyente y que tampoco cree y tiende a pensar de que la solución va a ser seguir con una estructura política, digamos, de Estado, con partido o con organización independiente. Pero sí, hay una parte importante, especialmente de jóvenes, probablemente jóvenes profesionales, que sí tienen interés no solo en ese proceso, también de las municipales, ojo, de poder participar en las próximas municipales. Y cuando tú dices, Salvador, que hay un grupo importante de gente que no cree en este proceso constituyente, sí. Yo soy parte de ese grupo de gente que no cree en este proceso constituyente porque yo no creo. No, porque son dos no creo distintos. El tuyo no crees por un tema de convicción. No. Política. No, pero es que digamos, No confundas lo que yo quiero decir, porque ni siquiera me has dejado terminar. No, pero yo lo entiendo. Es que yo no creo en este proceso constituyente, no porque yo no esté de acuerdo de que las cosas no están bien. Yo estoy 100% de acuerdo que las cosas no están bien y que hay que cambiar cosas. Pero no creo que la solución pase por una hoja en blanco. Ese es el punto. Yo creo que hay que mejorar mucho, pero no echar abajo nada. Podemos mejorar lo que tenemos, trabajar tu punto de vista, que a lo mejor vamos a coincidir. Vamos a coincidir en muchas cosas, claro. Pero yo no siento que partir de cero sea la solución, Marcelo, porque hoy día los vecinos, como tú, esperamos Marcelo. Mejoras en salud, pasan por la constitución, pasan mejoras en seguridad, pasan por la constitución. Una pequeña, yo creo que yo cuando hablo que hay un sector de población, especialmente de jóvenes, es que no creen en la política como un instrumento de solucionar los problemas. Es que nadie cree en la política. No, pero y por eso son hasta anti-Estado, que es distinto a tu concepto de tu rechazo. Y yo creo que en tu concepto tiene un error, Marcelo, con todo cariño. A ver. Con respeto, dijo. Ninguna constitución, querido amigo, parte de cero.
Y ese es un temor y no caigas. Pero es que eso es lo que están hablando, una hoja en blanco. Perdóneme, caiga. Si para eso estamos, yo estoy rebatiendo. Mire, yo le digo que no caiga en la caricatura que hace la derecha de Chile, que lamentablemente siempre utiliza el mismo mecanismo de campaña: el terror. ¿Cuál terror? Y eso a veces le ha dado resultado y a veces ¿cuál no. ¿Cuál es el terror? Marcelo Gapo, ¿cómo puede decir cuál terror? Entonces, ¿sabe por qué se lo digo? La experiencia chilena. Usted es el moderador. Sí, señor. Marcelo. Pero tengo opinión también, señor. Marcelo, la experiencia constitucional chilena o comparada es la siguiente. Toda constitución toma de la anterior un porcentaje importante. Nadie parte de cero, cero. Mira, ¿sabe de lo que quiere la gente partir de cero? Lo mismo que tú interiormente en tu corazón quieres. Tú quieres partir de cero, el decir, oye, ¿cómo vamos, por decirte una estructura, cómo vamos a solucionar el problema del agua de este país? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la riqueza? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la salud? El de la AFP, de las pensiones. Eso es. Y eso, en eso estamos de acuerdo. Ya, pero y eso, Marcelo, no es la estructura del 100% de la Constitución. Es un margen. Que puede ser el 40%, el 30%, pero no es el 100%. Entonces, ese terror, claro, ese terror de partir de cero no existe. Es una falacia. No van a partir de cero. O sea, es por decir, el primer artículo, los hombres y mujeres nacen libres. ¿Tú crees que van a discutir eso? Por supuesto que no. Lo invito. Tic, está aprobado ya. Dice que también somos iguales ante la ley. Y eso sí es un tema de discusión. Lo invito, vamos a hacer una pausa. Dice la Constitución, pero no está. En los hechos no somos iguales entre la ley. Bueno, sigamos discutiendo en el próximo bloque. Vamos a hacer la primera pausa desde Pascual a Delivery. René Schneider 063, justo cuando estamos con el rating. No, para que se dispare más, vamos a invitar a quienes nos están viendo para que puedan ganarse 4 entradas para el partido entre los históricos de Deportes Linares y los históricos de la Universidad de Chile, que se va a disputar el próximo día sábado 22 a las 18 horas en el Estadio Fiscal Tucapel Bustamante Lastra de Linares. Si usted quiere ganarse una de esas 4 entradas, entonces comparta en su muro este programa, la edición de hoy, con lo que además me gusta. Y además puede comentar esta discusión, porque usted también en su casa seguramente va a discutir en algún momento acerca del proceso constituyente. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos al aire, señor Nicolás, ¿no? Sí. Así es. Nico Vázquez, nuestro director, agradecemos la puesta al aire. Hoy día tiene un asistente, un Pancho López, lo está ayudando ahí. Así que agradecemos la gentileza para este sexto programa que estamos realizando desde Pascuales de Libre. Venga a disfrutar de los sándwiches, todas las exquisiteces, tragos, bebidas están disponibles en este hermoso local que nos acoge por quinta vez, porque tuvimos también ocasión de estar en algún momento con Tokio Sushi, a nuestros amigos y a todos los auspiciadores que hacen posible Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad, les mandamos un saludo. Seguimos con la discusión que se abrió, y eso es lo bueno, porque a mí me gusta cuando empieza de a poco a subir el tenor de la discusión, como usted lo dijo, con respeto. ¿Ah? Pero usted señaló no estar de acuerdo con el proceso constituyente. Dijo que le tenía, no voy a decir temor, no sé si pero no llamar al proceso no tiene credibilidad, no estar de acuerdo, en el proceso. Pero yo soy de la idea, como estaba discutiendo, que el partir de cero, cosa que me aclaró Salvador, que no se parte de cero, es imposible. Por supuesto que no. Me puso un ejemplo, tiene lógica, pero va a haber igual una hoja en blanco. ¿Y qué pasa si dicen no?
no el derecho a, como dijiste, el primer punto, el los hombres salen iguales ante y libres. ¿Y qué pasa si no lo colocan? ¿Qué pasa si la postura dice que tú, por ser un ejemplo quizás muy descarado, pero y estúpido, pero dice que tú fueras distinto, superior a mí, solo por ser, no sé, pues socialista, por darte un ejemplo? ¿Qué pasa si no? Tú estás suponiendo que es imposible que partamos de cero, porque principios básicos como el que acabas de nombrar, mira, es obvio, dices tú, es claro, es obvio para nosotros, Marcelo, con un sentido común. Claro, mira. Pero nosotros no leyes, vamos a estar ahí, ¿por? Mira, esto es muy semejante, si no es lo mismo, pero voy a hacer una analogía. Estos son como las leyes físicas. La ley de gravedad te dice que un cuerpo que tú lo tiras a la atmósfera cae. La única vez que va a dejar de ser cierto es cuando deje caer la piedra, compadre. Y aquí lo que yo te digo es que hay una historia de una constante que ha pasado por distintas vicisitudes. O sea, aquí tienes que pensar que desde el primer reglamento constitucional hasta la constitución del 80, también hubo problemas importantes. O sea, para llegar a la constitución del 33 también murió harta gente. Por distintas razones. Y entre la del 33 y el 25 volvió a morir gente por la misma constitución. O sea, si tú tienes que pensar que hubo una revolución. Hubo un, acuérdate, en 1891 todo lo que pasó. Se enfrentaron las mismas fuerzas armadas entre ellas. El ejército apoyando a Balmaceda y la armada al Congreso. Por una constitución. ¿Te das cuenta? ¿Eso quieren entonces? ¿Otra constitución para que muera más gente? Y aún así, por eso te digo, y aún así, esa constitución del 33 tomó de la que venía, la del 25 tomó del 33 y la misma del 80 tomó de la del 25, pero le cambiaron. Si tú me dices, la rama es casi lo mismo, pero en la columna vertebral ahí vino el, ¿cierto? Donde en este caso la dictadura, con la comisión que se determinó por la Junta de Gobierno de Pinochet, ¿cierto? Que era lo que estructuralmente ellos querían imponerle al país, ¿cierto? En cambiar un sistema económico, político, social, y que él derivó lo que hoy día tenemos en nuestro país, que hizo crisis más que en el año 90 con el plebiscito, sino que ahí hubo una acción ciudadana importante, pero hoy día, pero fuera de los instrumentos políticos, la gente hoy día se expresa, ¿cierto?, a través del estallido social de octubre. O sea, aquí no hubo una consulta. Aquí fue la gente que a propósito de una movilización estudiantil acciona y dice, bueno, hoy día ya que nosotros nos aburrimos de lo que tenemos en este país, queremos que se produzca un cambio importante. Pero por eso te insisto, ese cambio importante no va a pasar como tú dices, pero ese esa, temor de esa partir tan, de cero. Esa columna vertebral tan mal intervenida, como dices tú, era tan mala que hace 30, 40, 60 días se echó a perder. Porque hemos estado en democracia hace, ¿cuánto? ¿Casi 30 años? 29, 30. Pero esto digo, es necesario, mira, es tan mala que no nos mire, permitió crecer durante estos 30 años, Marcelo, que terminó, o sea, el gobierno militar. Mire, Marcelo. Aunque si fuera tan mala no hubiésemos podido avanzar, y avanzamos. Es imposible no reconocer el avance que tuvo la Concertación durante los 24 años que ha gobernado. Pero es infinitamente, mire, yo no te voy podemos a dar pensar una... que estamos tenemos que partir de nuevo, no, pero que mira, hay que mejorar, porque las deficiencias de esta constitución, que dice que ante la ley somos iguales, no pasa hace muchos años, porque el caso que tú dices, que robaron un montón grandes empresarios que terminaron pagando condena, dando clases de ética, y tú pusiste otro ejemplo de un ciudadano que por haber estado vendiendo discos pirata cayó a la cárcel, y desgraciadamente es un hecho la causa, pero no murió por vender discos pirata, murió por no haber estado en el, Marcelo, lugar preciso, pero quizás nunca debería haber llegado. De partida, cada vez que he hablado, y no han sido muchas veces públicamente en estos últimos meses, han sido contadas, nunca me expreso de los últimos 30 años, no cometo ese error. Aquí el problema es desde 40 y tantos años, porque lamentablemente las chilenas y chilenos sufrimos de amnesia. Aquí se le olvida a muchos que durante más de una década hubo trabajadoras y trabajadores que trabajaron en el PEN y el POJ. Aquí a muchos se le olvida que las grandes empresas de este país, aparte que hoy día compraron a los políticos,
El mismo caso Penta. ¿Tú sabes cómo se hizo rico el choclo de Élano con Lavín? Porque la dictadura, pudiésemos decir, le regaló legalmente la Empresa Nacional de Seguros. Y así partieron. Si tú analizaras cómo se privatizaron, ojo, cómo se privatizó la compañía de teléfonos de Chile, Entel Chile, Endesa, la compañía Acero del Pacífico, cómo se hizo rico el yerno de Pinochet, Luis Ponce Lerú, comprando Soquimich a un peso la acción, ¿ya? Uno lo que te lleva a decir es que no son 30 años de desigualdad, son 40 y tanto. Entonces siempre yo he tratado de reparar en eso, cada vez que me han preguntado. Es que trabajemos. Bueno, como, por eso te digo que tipo de delitos, no, porque son delitos, porque por eso te digo que las desigualdades no queden en la impunidad, lo porque que pasa, finalmente terminan arreglando. Marcelo, lo que pasa, y esto es algo mucho más profundo, es súper profundo este tema. El tema de la vuelta a la democracia también tiene que ver con la globalización. Y tú me dices, ¿por qué? Porque a la dictadura Estados Unidos le quitó el piso. Y cuando le quitó el piso, Estados Unidos dijo, en Chile tiene que haber democracia. ¿Y sabes por qué tenía que haber democracia? Porque no le servía tener dictadores en Latinoamérica para el proceso de globalización. Entonces, a propósito del proceso de globalización, es que con la democracia comenzamos a crecer exponencialmente, al 7%, hasta el año 97, antes de la crisis asiática y después el tequilazo que le repercutió los años posteriores. Entonces, tú te fijas que aquí, por eso digo, es una cuestión mucho más profunda, es súper profundo el tema a analizar, pero eso nunca implicó de que esa ganancia, ¿cierto?, no se generara lo que prometía, ¿cierto?, la democracia, a propósito del eslogan del plebiscito del sí y el no, la alegría ya viene. ¿En qué sentido? El país lo que quería era retomar la democracia real. Entonces tú me dices, que en estos años de concertación, ¿qué pasó? Bueno, fíjate que hasta el año 2005, 15 años, tuvimos senadores designados. Tú me dices, ¿y eso es una democracia? Tener a comandante en jefe, ex contralores. Ustedes están alegando que ustedes mantenían. No, pues, muchachos. ¿Ustedes estaban en el poder? No, pues. El poder se rige por quórum. Entonces, imagínate, esta es una cuestión completamente irreal. Malo el país. Mira, asume la concertación y para echar un gol tenía que echar un gol con una cancha al arco, lo tenía así, pues. Lo tenía a una altura. O sea, tenían que correr en altura para echar un gol. En cambio, la derecha, para tirar el gol, era en bajadita, pues, bueno. ¿Me entiendes? Algunos proyectos de ley también eran factibles de haberse aprobado y justamente por votos en su momento de la concertación fracasaron. Mira, solo hasta el año 2005, cuando 2005-2006, cuando asume Michelle Bachelet en su primer periodo, hubo una mayoría, digamos, relativa en la Cámara de Diputados, y en algún momento, producto de un tema, no sé si me recuerdo, desaforaron algún senador o algo, una coyuntura que, y sumado a Bianchi, tenía de Punta Arenas, había un voto más, pero eso no significaba hacer un cambio estructural. Posteriormente se vino la crisis del Transantiago, y si ustedes se recuerdan, un sector de la democracia cristiana abandona la concertación y el gobierno de la presidenta Bachelet y queda nuevamente en minoría. Claro que Adolfo Saldívar, que forma el PRI, ¿cierto? Y con eso se va se va Mulet, se va la diputada Alejandra Sepúlveda, se va el mismo Adolfo Saldívar, ¿cierto? Y un par más. Con eso inmediatamente la segunda etapa, mitad del periodo de la presidenta Bachelet, queda en minoría otra vez, porque el PRI, que funda Adolfo Saldívar, se genera una alianza con, en ese momento, por la Alianza por Chile. ¿Me entiendes? Entonces, no ha sido tan así, no, usted antes tenía mayoría, claro. Pero es que hay que ver la estructura de qué mayoría y en qué periodo. Ahora, si me pregunta el segundo periodo de la presidenta Bachelet, por supuesto que sí. Eso ya fue de distinto. Tampoco tuvo un quórum calificado, pero sí tuvo una mayoría, como tú dices, para hacer cambios, pero lamentablemente, y ahí yo puedo decir muy responsablemente que nuevamente tuvo, digamos,
balas de la propia casa, se puede decir, que en el fondo le impidieron poder llegar una las reformas estructurales que si se dan cuenta son las mismas que hoy día han estado haciendo, digamos, pie o la base de lo que ha sido la demanda social política del país. Básicamente pasan por las mismas reformas estructurales que todas quedaron cercenadas por el Parlamento, en este caso por la derecha, y también por un sector de la democracia cristiana que terminó generando cierto mella importante la reforma educacional y la reforma tributaria. Si hoy día la reforma de Bachelet quedó tan compleja, no fue porque el ministro Arena la hiciera compleja, fue porque su reforma la cercenaron. Debemos recordar que ahí es cuando la banca, yo me acuerdo perfectamente, Abuad, que era presidente de los bancos, dijo, no, ellos pedían a grito la renta atribuida. Sin renta atribuida no había reforma tributaria. Y eso fue darle una oportunidad a los bancos. Pero recordemos que episodios también no, como la cocina de Saldívar, pero ahí es lo mismo demuestra que... cómo personas que eran parte de la izquierda o centro izquierda se reúnen con los grandes empresarios de Chile para definir cuál iba a ser el proyecto, claro, que le acomodara tanto a la clase política como a los empresarios. Pero eso es lo que a la gente le molesta. Los políticos, tú muy bien. No, 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 sí. No, yo solo quiero decir que esa es una responsabilidad muchas veces de parlamentarios o de miembros de los partidos. Volvimos a lo mismo, a la disociación de los partidos, su dirigente, que hoy día son los parlamentarios los que mandan los partidos, versus la militancia. Y hay que distinguirlo del gobierno. El gobierno fue una cosa y sus parlamentarios fueron otra. ¿Me entiendes? El gobierno caminaba hacia un camino y una parte o algunos parlamentarios caminaron hacia otro. ¿Y ahí es donde están los prisioneros? ¿De quién? Una cosa bien pequeña, no. Dijiste partir de cero. Y aquí estoy de acuerdo yo con Salvador. Van a estar de acuerdo, no, si lo tengo claro. Pero quiero fundamentarte, ¿por qué? Porque tú no me has fundamentado tu idea. Pónganse la polera. De cero nomás, no hay más fundamento. Déjame terminar. La Constitución establece principios fundamentales del poder político del Estado, Marcelo. Eso es fundamental. El primer capítulo, que es de bases de la institucionalidad, yo te puedo asegurar que en un 90%. Se va a mantener casi intacto, que estamos hablando de los primeros 9 o 10 artículos de la Constitución. Eso por un tema de sentido común y por un tema de... Escucha, por un sentido común. Y cómo se ha desarrollado la democracia en los últimos 100 años en este país, se van a mantener. Pensar algo distinto realmente es no tener idea de cómo es un proceso constituyente. Es una aventura. ¿Ah? No es una aventura, Marcelo. ¿Sí? Más aún, cuando se necesita un 2/3 para meter cosas distintas. Ustedes lo que tienen miedo, la gente de la hora de derecha, es que acá vienen los comeguaguas para instaurar normas que se van a robar el país. Y eso no es efectivo, Marcelo. Háblame a mí, porque yo estoy hablando por mí. No estoy representando un sector. No, pero tú eres de ese sector. Yo tengo De hecho, miedo. Tú perteneces al grupo Rechazo con reforma de acá al Nadie. Sí, yo pertenezco porque yo tomo unas mis decisiones. Y es porque estoy de acuerdo con ese rechazo. No porque... era un grupo de amigos y tenéis que estar con nosotros. No, a mí me identifica la postura del rechazo. No porque no quiera cambios. Te pongo un ejemplo. Yo quiero cambios, igual que ustedes. Te pongo un ejemplo del rechazo con reformas que tuyo. Dale. Hace 2 semanas atrás se votaba en el Congreso que el agua era un bien nacional de uso público. De 36 senadores que votaron, 24 estaban a favor de esa postura y 12 no, que son la derecha. Fíjate que 12 valen más que 24. ¿Eso es normal en un país democrático? Ganaron. ¿Te das cuenta, no? ¿Tú encuentras que eso está bien, Marcelo? Pero ganaron. Porque no tenían 2/3, pues, Marcelo. Los otros no tenían 2/3 para probar eso. Entonces, ¿entiendes tú que eso no puede ser? ¿Que esas son reformas estructurales que hay que hacer? Yo no le creo nada al cuentero de Castro. Pero Castro dice, y si lo dice, porque algo de verdad que está Castro, dentro. No le creas. Déjame repetir las palabras mejor de él, no crees. Déjame repetir mejor esas palabras. Porque no es. Obvio que no le creo. Pero mira, dijo, y de hecho también lo dijo Sandón, que no se necesitaba, que estaba dentro de la Constitución, usted a la ley, yo no. Que estaba garantizado el uso del agua.
daba prioridad para el consumo humano. ¿Y por qué se estaba votando de nuevo? Dime, Marcelo, ¿tú crees fielmente que está garantizado así como está? Yo creo que está garantizado, pero yo creo que no está bien fiscalizado. Yo creo que aquí se hace vista gorda en el mal uso. Se hace vista gorda y no se sanciona a los que roban agua. Ese es el problema. Mira, que tiene este país. Que los poderosos pueden hacer lo que quieran y se pasan la ley por donde quieren. Y los que no tienen poder, los que son minoría, los que son desconocidos, ciudadanos comunes y corrientes, las mismas leyes, no siquiera las leyes. Los fiscales hoy día, los jueces, pero mira, no fallan de la misma manera. Un par de preguntas, Marcelo, te voy a hacer un par de preguntas. A propósito de reforma estructural. Tú sabes que hasta el nuevo código de agua que hizo la dictadura y Pinochet, el agua iba con la tierra, estaban anexadas, eran una sola. Tú comprabas un pedacito de tierra, ¿cierto? O heredabas tu derecho de agua. Que es por lógica. ¿Tú no crees que es perverso, que hay un sentido más bien de deshumanización y de un sentido también, te lo digo, de perversidad en cuanto a la frialdad que significa que hoy día puedas tener pequeños agricultores campesinos con tierra y sin agua? Porque otros u otras que no tienen tierra tienen los derechos. Exactamente, terminan especulando con los derechos de agua. ¿Sí? Y que además, y por supuesto, generaron, generó este código, ¿cierto? Un principio de decir, mire, aquí hay agua con derechos consultivos y no consultivos. Entonces, si tú tuviste que en el caso de nosotros, de Linares, X persona inscribió derechos de agua con, no consultivos en los años 80 y después se las vendió a Quiroga y Quiroga las mantuvo guardadas hasta que dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una, un par de centrales de paso en Linares. Y no le preguntó a nadie. Porque era el dueño. Oh, claro, porque el mercado le dice que, oye, ¿sabes qué? Parece que hoy día el negocio... Es cierto el tema de las centrales. Y por supuesto que no, que en lo encuentro. Entonces tú dime, yo cuando te tú apelas al sentido común, yo te digo, ¿tú no crees que eso hay que modificarlo? Por supuesto que sí. Bueno, y para eso era la reforma constitucional. Para eso hay que partir de cero. Que mucho. No, por eso es que. Eso es lo que esconde. Que eso sí hay que cambiarlo. Eso es lo que esconde Osandón y Castro en su discurso de respuesta. Pero si eso tiene negocio en todos lados. Por lo mismo. Es como lo mismo, de hecho, debieron que intenten haberse, regular que ellos, que, mira, debieron, que nadie debieron que haberse inhabilitado. Eso era lo que hoy día la gente pide, transparencia. Pero si yo tengo negocio con agua, inhabilitan porque no les pasa nada. El mismo ministro Walker, que la mitad de su familia es de C y él está la de. Si yo tengo un negocio cuantioso, no alguien que tiene dos acciones, pues. ¿Me entiendes? Nadie le va a decir a un parlamentario que tiene una parcela, por decirte, de 10 hectáreas, 20 y tiene 5 acciones, decir, no, este weón está coludido. No, po. Estamos hablando, compadre, que tienen muchas acciones. No, si lo sé, si estamos claros. Y que son, en el fondo, los que administran en las comunidades o los canales al celador y le dice, oye, córtale el agua al Cristian o a Tillería. ¿Y por qué? No, porque me cae mal este weón. Así de corta. Y así funciona. Lo sé. Así funciona hoy día el campo en sí. Yo te lo voy a discutir. Dicen, mandan al celador a cortar el agua y dicen, no, dale día por medio, que se la arregle con día por medio nomás. Y ahí, tú como dices, ¿cómo se defiende él? No tiene para llegar a la Suprema con un abogado. Porque, porque aunque él tenga, no va a tener cómo defenderse. Aunque tenga los derechos adquiridos y pagados, si se va a la justicia, el más poderoso va a ganar. Y eso sí tenemos que cambiarlo. Si esto no puede pasar. Ya, siga nomás, don Cristian. Pausa, toma un poquito de aire, don Marcelo. Sí, están. Hay preguntas. Le hacemos al regreso. ¿Qué dice el señor director? Sí, es que tengo que abrirla. Ya, vamos a hacer mejor una pausa. Nos ordenamos porque tenemos varios comentarios a través de redes sociales. Agradecemos a quienes hacen sus comentarios. También las preguntas para nuestros invitados, para el panel. Así que vamos viendo ya y nos vamos a preparar. ¿Ah? No, señor, sí. ¿Vio? Vea nomás. Nos vamos a una pausa. Al regreso también vamos a tener a los cuatro ganadores de las entradas del partido que se va a disputar el próximo sábado 22 entre los históricos de Deporte Linares e históricos de la Universidad de Chile. Última pausa y volvemos. We'll be right back.
tercera ingreso, tercera pausa ya, terminando, porque se viene este bloque final en un debate que se queríamos hace rato ver esto, ver posiciones encontradas con respeto. Y yo, de verdad, usted es re valiente sentarse, porque está quedando, porque está quedando nuevo en una posición que no voy a decir es minorista, no me corresponde quizás decirlo. Pero creo, y te lo digo con mucho respeto, de repente creo que hay muchas personas que están rechazando el proceso, y creo que a Chile le hace sumamente bien el proceso. Yo no entiendo por qué le tienen miedo a la democracia el que la gente vaya a decir, ¿quieren o no quieren el proceso? ¿Por qué no? De hecho, tú en un momento... El rechazar el proceso a lo mejor también va a ser una oportunidad, por supuesto, porque se sí va a generar el debate de que no estamos en contra de no cambiar nada. Pero sí de partir de cero, que es lo que hemos estado hablando, que es sigo manteniendo mi postura, de que hay que mejorar muchas cosas, pero quizá una hoja en blanco es a lo que yo voy a reiterar y voy a repetir, sí le tengo miedo. Yo no hablo de un sector. Y créeme, hay mucha gente que tiene la misma inquietud y está en la duda, y hay que trabajar. Ustedes van a trabajar. Porque gane en abril, gane su posición, que es sí a una nueva constitución, y habemos otros que vamos a trabajar. Que no haya, que a decir no a una nueva constitución, pero sí que es necesario que se hagan cambios. Yo creo que nuevamente te equivocas. ¿Sabes por qué? La hoja en blanco no la inventamos nosotros, la inventó la UDI. La negociación. Todo siempre la pobre UDI. Mire, escúcheme un poquitito. La pobre UDI, como dice usted, hubo que darle en el gusto. Porque la presidenta en ese momento no quería firmar nada de la UDI. Y la hoja en blanco no debiera existir. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. La nueva convención, para mí ojalá una asamblea constituyente, debiera escribir la constitución completa. Como dice, como le decía anteriormente, manteniendo aspectos que han sido históricos en nuestra tradición política, pero se legislarían y se crearían incluso nuevas instituciones. Usted sabe que no es solo que se vayan a cambiar. ¿Usted le gustaría, por ejemplo, que tuviera Linares la oportunidad, ya 2 años el periodo, consultarle a Linares si está de acuerdo con Mario Mesa o no, y no esperar los 4 años? No, Felipe. Bueno, eso entonces súmese a nosotros. Porque nosotros lo que queremos es que la Constitución tenga esas herramientas que se llaman herramientas de atenuación de la democracia representativa. Te digo algo, Salvador. ¿Sabes lo que se llama eso? Ese es un plebiscito revocatorio. Y es que es re importante para que las democracias no sufran crisis. Exactamente. ¿Me entiendes? También te gustaría que el día de mañana, sobre un tema específico, que los parlamentarios se nos achanchen nuevamente. Y nosotros le decimos, ¿sabe qué? La Constitución nos garantiza que con 50.000 firmas ante notario ustedes están obligados a legislar. Eso se llama, ¿cierto?, iniciativa popular de ley. Y eso no es comunismo, Marcelo. No, eso no es democracia real. Yo no te he dicho comunista. Entonces, he dicho que es comunismo. No, yo estoy te lo digo, de acuerdo con tu idea. No, yo te lo digo en el sentido de que te fijas que a propósito de la hoja en blanco se produce de esta que lamentablemente quedó así. Ahora resulta que la hoja en blanco es culpa de la UDI. ¿Quién por no supuesto, entiende? Porque ellos exigieron un quórum de 2/3. Y si tú analizas las democracias hoy día, hablemos de las democracias occidentales, Europa, Estados Unidos, ¿cierto? Toda Europa, los Países Bajos, los 2/3 no existen, existen 3/5. Ese es el quórum mayoritario. Ese es el quórum que te puede decir que eso es el 60%. Y los 2/3 para ciertas materias en particular. Exactamente. Eso es la de más importancia. Que tienen que ver con la Constitución. Entonces, la Constitución se puede formar 3/5, excepto ciertos capítulos que necesitan 2/3. ¿Y cuáles son esos ciertos capítulos? El de los derechos fundamentales, el del Tribunal Constitucional, el del Ministerio Público. Derecho a la propiedad. Están los derechos fundamentales, el artículo 19. Pero mira, yo, acá otro ejemplo de lo que decía Salvador y que es bueno cambiarlo. El artículo 5 de la Constitución señala: la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas. Dime, en estos 30 y tantos años que hemos tenido democracia, ¿cuántos plebiscitos hemos tenido como nación para los efectos de legislar sobre algo? Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque tiene una contradicción en el artículo 15, ese artículo. Que el artículo 15 dice: solo podrá convocarse a votación popular
para las elecciones y plebiscitos expresamente previsto en esta Constitución. O sea, lo que dice el artículo 5 lo borran con el codo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, establecen la existencia de plebiscito, pero cuando nosotros digamos no va. Cuando... Por eso, hay que modificarlo. Hay que partir de cero. No, bueno, ¿cómo dice? ¿Está dando el voto a la UDI? No, lo que pasa es que ya está eso. Está la hoja en blanco. Así se negoció el acuerdo de paz del mes de noviembre. Entonces, en base a eso hay que trabajar. Bueno, no estoy de acuerdo. Ya, yo quiero leer una pregunta de una persona que nos escribió acá. Creo que es pariente suyo, señor moderador. Don Juan Luis Yáñez pregunta. Dice, saludos a todo el panel. No entiendo mucho de política, pero comparto la opinión de Marcelo. Y mi pregunta sería la siguiente: ¿qué aspecto de nuestra Constitución se busca reformar y por qué es necesario reescribirla y no enmendar puntos específicos? Saludos de Santiago. Bueno, yo creo que en parte ya lo hemos respondido, pero también hay un tema esencial que me gustaría que lo hablaras tú respecto del carácter subsidiario de la Constitución, que es algo que es relevante también. Bueno, ese yo creo que va a ser como el punto y que tiene que ver básicamente por algo que a lo mejor muchos de los auditores, televidentes, no entienden la profundidad de lo que significa la declaración en una constitución de que un Estado sea subsidiario versus lo que aspiramos. Yo creo la mayoría de las chilenas y chilenos que tengamos un Estado social y democrático de derecho. Y que básicamente tiene que ver con que el Estado, en un Estado social y democrático de derecho, se hace cargo de derechos universales garantizados. Y que no solo se apela a la subsidiariedad, en el sentido de que aquí el Estado se lava las manos y dice, bueno, usted quiere iniciar algo privado, arrégleselas como pueda y yo veré de alguna manera si lo subsidio en alguna pequeña parte, digamos, de su sentido. ¿En qué estamos hablando? De la salud, estamos hablando de la previsión social, estamos hablando de la vocación, de una vivienda digna. Además, pues, que no tampoco. Entonces te das cuenta que eso es, digamos, a grandes rasgos, la diferencia fundamental. Y que uno pudiese decir responsablemente, decir, ¿el país da para eso? Por supuesto que da. Si tenemos un ingreso per cápita de 25.000, 26.000 dólares, sería que, bueno... que países, digamos, entre comillas, más pequeños de Europa, como Portugal, tienen relativamente el mismo nivel de ingreso per cápita, pero ellos tienen un estándar de vida totalmente distinto al nuestro. Salvador, sería bueno volver al punto de la descripción respecto del Estado subsidiario, porque hay personas que de repente no entienden y que creo que es una de las cosas más sensibles que existen. No, no sé, fue un reflejo. Pero tiene relación. Te quiero, Greta. Yo te estimo mucho, ¿verdad que sí? Y tiene relación con decir, en palabras simples, el Estado no se va a involucrar en nada donde el privado no pueda hacer negocio. Entonces, esa es una de las cosas más sensibles, claro, que existen. Mire, porque además... que el particular no quiera participar. Y lo peor es que además el Estado va a subsidiar a ese privado. Fíjese en un tema no menor, que ahora tienen que legislar para eso. ¿Por qué el Estado no puede participar, como lo hizo históricamente en el país, en la previsión social? Y me recuerda, un pequeño paréntesis, ¿se recuerdan cuando Pinochet estuvo preso en Inglaterra? Cuando apelaron a la soberanía del país y en este caso, como que habíamos perdido la soberanía. Bueno, la mala noticia que tenemos hoy día para las chilenas y chilenos es que la AFP, mayoritariamente, los fondos están en el extranjero. Y eso no es una irresponsabilidad que estamos cometiendo, que le estamos dejando a estos consorcios y que son empresas de seguro como MetLife, Sura y otros, que ellos son hoy día son los dueños y tienen toda la plata de los trabajadores mayoritariamente en el extranjero y que no se está ni siquiera reinvirtiendo en el mercado de capitales chileno. Con los porcentajes que, por ejemplo, el Estado invierte en, por ejemplo, universidades privadas versus las públicas o en las clínicas, bueno, versus los hospitales. Porque cada vez es mayor y yo te pregunto, Marcelo, ¿te parece lógico que el Estado financie o cada vez aumente más sus aportes a las clínicas versus a los hospitales? Y alguien me va a preguntar eso, ¿qué tiene que ver? Eso es que justamente está en la base de la Constitución respecto del Estado subsidiario. Entonces, ¿quieres que te responda? Por supuesto, no, si estamos en un debate. Si usted, mi estimado contribuyente,
está enfermo. Uh-huh. Y lleva 2 años esperando que el servicio público le dé salud a una operación que está esperando. ¿Y por qué? Y lo voy a decir bien honesto. Porque la lentitud por los funcionarios públicos, la mala atención de los funcionarios públicos, quizás la falta de recursos o de manejo de la administración de los recursos, no es eficiente, porque en el Estado nadie se hace cargo de nada. Nadie es responsable de nada. Todos se las llevan peladas, se mandan a SCOIS y no pasa nada. Y usted, le dicen, ¿sabe qué? Ya llevamos mucho tiempo esperando, le vamos a poner plata a la clínica, la X, ya, la clínica de allá, para que usted, ciudadano que lleva 2 años esperando, vaya y opérese. ¿Usted cree que ese ciudadano va a reclamar? No, es que yo creo que el Estado me da la solución o que en el hospital me quiero operar. No, pues señor. El problema pasa es que cuando el problema pasa ese, que todos reclamamos porque le llegó plata a la empresa privada. No. Nadie se queda en que alguien le dieron soluciones en salud. Y le digo más, los problemas que pasan hoy día en la salud y en los distintos servicios públicos, desde mi punto de vista, que me va a echar harta gente encima, funcionarios públicos, pasa por los funcionarios. Porque nosotros tenemos que esperar que terminen de tomar desayuno para que te atiendan. Tú vas a hacer el mismo trámite en una oficina particular y la cosa es distinta. Claro que tenemos que velar porque el que trabaje en la parte privada tenga la misma protección social, los mismos derechos laborales, que se respeten sus derechos laborales, que sí pasan el servicio público y se sobreprotegen los derechos laborales, a excepción de los que están a honorarios o de los que están a contrata, que viven con la incertidumbre si el próximo año van a tener trabajo o no. Pero los que están de planta en el servicio público gozan de privilegios tremendos, que ojalá los tuviéramos todos. Yo no digo, yo no soy de la idea de la que tiene la mayoría de la Concertación o ex-Concertación, nueva mayoría, de que la cosa hay que regularla para abajo. No, yo soy la cosa que hay que regularla para arriba, que ojalá todos los trabajadores tengan los derechos que tienen los funcionarios de planta. Públicos. Pero estoy hablando del financiamiento del Estado a la institución, no estoy hablando cómo funciona. Está, es el problema que está mal administrado. Pero está mal administrado porque el Estado no tiene que financiar lo privado. Hágase cargo primero de lo que es estatal. Por eso, pero si yo sigo esperando que el Estado solucione, que los trabajadores hagan bien su pega, nosotros los que estamos esperando soluciones de salud, nos vamos felices al sistema privado porque ahí tengo la solución de salud y me la paga el Estado. Porque hicieron de que el sistema público fuera deficiente. Pero si llegó la plata al Estado. Lo hicieron deficiente. Voy a poner un ejemplo. Voy a irme de atrás para adelante para tratar un poco de explicar porque es bien complejo el tema de la salud. Si hoy día a ti el Linares te da un infarto al corazón, un infarto al miocardio, ¿dónde te vas a atender? Bueno, ¿y qué es lo bueno? ¿Tiene oferta privada? Ya. La pregunta, esto es para que te des cuenta. Te voy a decir que es un arma de doble filo ese tema de la oferta privada. La oferta privada existe solo en las ciudades grandes donde hay plata, compadre. Por supuesto. Y donde ahí están los médicos. Ingresos de personas que tienen ingresos altos. Al mercado no le interesan comunas donde el ingreso sea bajo. Porque no va a tener personas que cubran. Si tú hoy día te da un infarto, te da un ISAPI, te va a una clínica, que te tienes que ir a la clínica Lircay de Talca. Correcto. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer la clínica Lircay? Te va a pescar y te va a echar una ambulancia al hospital regional para que te hagan una angioplastía, porque es el único hospital que tiene un angiógrafo. Y eso es lo que pasa a lo largo de todo Chile. El problema está... ¿El hospital regional lo atiende gratis ese paciente o le cobra a la clínica Lircay? No, le va a cobrar a la ISAPRE. Dependiendo de la cobertura. Yeah. Y si eres FONASA A o B, te va a salir gratis. El tema es el siguiente, que el Estado tiene que hacerse responsable de la salud pública y tiene que mejorar las condiciones de los hospitales con especialidades y especialistas. Por ejemplo, de que ese angiógrafo funcione a lo mejor 18 horas y no solo la mañana, que es lo que pasa regularmente. Porque tienen un sistema muy perverso los hospitales públicos, que es que tienen autogestión. Cuando ellos generan recursos y generan un excedente, al otro año FONASA les da menos plata, les resta ese excedente. ¿Te das cuenta? Correcto. Sí, y eso entiendo. Significa que no tienen ningún incentivo los hospitales a decir, mira, formemos un equipo de cardiólogos y de cirujanos cardiológicos para que puedan operar y generemos recursos con estas prestaciones. Porque si generan recursos, inmediatamente FONASA se los resta el próximo año. Y así funcionan.
O sea, pero si tú me dices, eso Marcelo, se puede cambiar con una nueva constitución tienen o con que un hacer, reglamento. Tienen que hacer maravilla. Eso es parte del principio de subsidiariedad. Por eso, pero eso lo pueden cambiar con un reglamento. Y entre otros principios de subsidiariedad, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es uno que es más perverso aún? Que es el pre y postnatal. Pregúntate tú, ¿quién le paga a las mujeres de SAPRE qué es el pre y postnatal? Lo responde el Estado a través de FONASA. Y la pregunta es, ¿no debiera la ISAPRES pagarle el pre y postnatal a sus afiliadas? Si son ellos los que están cotizando. Bueno, eso es parte de todo este organigrama. ¿Pero eso lo cambia una nueva constitución o lo cambia un decreto o una ley, una modificación? Lo tiene que cambiar la constitución. ¿Sabes por qué? Porque si tú cambias solo la ley, adivina qué van a hacer muchos, partiendo por la UDI. Van a recurrir al Tribunal Constitucional, porque va a ser inconstitucional. ¿Por qué va a ser inconstitucional? ¿Sabes por qué? Porque la Constitución te permite la libertad de elegir la salud. No te garantiza la salud por parte del Estado. Pero entonces, yo estoy hablando de un decreto. Entonces, estoy hablando sacan diciendo una ley que atenta contra esa libertad de elegir, van a alegar la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero si no es atentar contra la libertad. Tú dijiste otra cosa, no que tú no estabas eligiendo. ¿Quién pagaba el precio por natal de una mujer? Era obvio. Porque lo pagaba el Estado, ¿cierto? Mira, FONASA, dije. Las condiciones en las cuales se reguló... ¿Por qué lo paga FONASA? Porque en alguna parte de la ley se dejó abierta la puerta. El sistema de salud como previsional están dadas para que estas empresas tengan una ganancia asegurada. Si eso es lo que no quieren reformar ni cambiar esa estructura. Mira, el país, por la cantidad de habitantes que tenemos, Marcelo, y nuestro nivel de ingreso, da para tener un sistema único de salud, universal. Único. Recuerda que solo el 20% está en ISAPRE. Claro, con un seguro de salud privado, anexo. Pero aquí la plata de Luxis, de su cotización, de Angelini, de todas estas familias y del último trabajador que gana menos en este país, tiene que irse a un fondo común. Y volvemos al mismo principio, el principio de solidaridad, de un Estado social democrático de derecho. Y aquel que tiene recursos y dice, ¿sabes qué? A mí no me caen bien los hospitales, no sé, me gustan los hospitales más lujosos, tener un buen LCD en mi cama, paga un seguro privado y se va a la clínica Las Condes o la clínica Alemana. Y de esa manera tú vas a poder cubrir la demanda, ¿cierto?, imperiosa que tiene la población, como tú muy bien decías, de no esperar 2 o 3 años para operarse, ¿cierto?, una operación al colon o de vesícula. ¿Me entiendes? Porque se necesitan recursos. Da para mucho. De las últimas consultas respecto al proceso constituyente, ¿cuál es la proyección que tú ves de lo que va a suceder en marzo? Porque se está hablando, en marzo hay muchas personas que dicen, es posible que no lleguemos incluso a abril, producto de las movilizaciones, porque ya se está hablando de este super lunes donde las movilizaciones nuevamente van a ir al alza, volviendo a todas las personas de vacaciones, y que no se va a hacer ni siquiera un plebiscito. O bien que en algún momento va a ser tanto el caos que incluso, te voy a decir, va a tener que buscarse un nuevo acuerdo dentro de los partidos políticos para lograr algo de paz, algo de tranquilidad. Miren, ¿cómo proyectas a futuro? ¿Cómo ves que se va a generar este proceso constituyente? Yo lo que... Mire, primero, Cristian, creo que este tema muchas veces también creo pensar que se tiende a apelar a exacerbar el tema de la violencia y a generar un escenario que no creo que se dé. En el sentido que yo creo que sí es posible que se generen manifestaciones nuevamente masivas, pero no creo que tienda a ser con esa exacerbación que se trata de presentar, como poco menos el país se va a terminar quemando los 4 costados. Eso es lo primero. Pero sí creo que van a ser manifestaciones más masivas de las que se han dado durante este periodo de, digamos, Navidad a febrero, o sea, diciembre, fines de diciembre hasta febrero. Porque lamentablemente el gobierno ha cometido errores, yo creo, garrafales. Entre otras cosas, no se ha dado respuesta. No se ha dado respuesta a la demanda social. O sea, de partida, respecto a la reforma previsional, había una mezquindad tremenda. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo piensan que con una reforma de parche, en la cual le terminan aumentando 10.000 pesos, y más encima, periodificado por tu rango de edad,
¿qué habría costado más bien decir? Sí, a lo mejor ya los 1.000, los 10.000, pero sin periodificarlo. Si todos sabemos que las personas que viven 80 años de sectores populares son muy pocas. Si lo único que pasa en los 80 años son de sectores acomodados de este país. Eso es un dato frío que existe. Entonces ellos siempre terminan legislando, lo digo, y presentando proyectos con un sentido de mezquindad tremenda. Diciendo, ah, esto me cuesta tanto, o esto otro. Si ya había una apelación importante en la ciudadanía, tanto a ayudar a las pensiones más bajas, como cambiar la estructura de la AFP. Insistir, por ejemplo, en decir, vamos a hacer una nueva AFP pero estatal. Yo digo, ¿y para qué? Y Carlos me puede complementar lo que él se ha dedicado mucho al tema laboral y esto lo debe manejar muy bien. En Chile existe una institución que tiene más de 80, 90 años, que es el IPS, que fundió a todas las cajas de previsión de este país. ¿Para qué crear otro órgano? Que va a tener otro directorio, otro gerente, para meter a mis amigos y a ganar 5, 6 o 10 millones de pesos. Porque los privados vieron un gran negocio allí. Entonces, si ya existe el IPS, digámosle al IPS que administre no el 3%, que administre el 6% extra. Porque va a ser muy necesario. La gente no quiere esperar 20 años más para ver aumentada su pensión. Lo que quiere, y el gobierno, por eso insisto, comete errores garrafales, son errores no forzados. Si el gobierno no quiere tener más gente en la calle, lo que tiene que hacer es, por supuesto, hacerlo responsablemente de acuerdo a lo que el país da, y el país le da para hacer eso. No nos vamos, Cristian, no nos vamos a desfinanciar del país. Gracias. Ese es un tema que tiene que hacerlo a través de un decreto el superintendente, y que el presidente tiene que decirle, mire, superintendente, usted tiene que modificar este rango a los 110 años y vuélvalo a los 85 puntos. Y eso es lo que corresponde. O 90 por último. ¿Me entiendes? Si no quieren, pero. Y nada. Pero más, 110. Piñera no tiene que preguntarle a nadie para hacer esa modificación. Son 20 años menos al tiro de proyección. Lo puede hacer de medio. Por supuesto. Y la genial de la idea que trabajó en la misma FP, que fue la que levantó este pueblo. Pero tenemos que estar, yo lo que apelo en ese sentido, que tiene que ser el presente, ¿no? Y el presente hoy día es este, hoy día cuando se generó este estallido, y hoy día es cuando el gobierno y la clase política tienen que dar la respuesta. Yo sé que vamos a bajar del cielo a la tierra, pero a ver si nos quedan algunos minutos para hablar de la contingencia local. ¿Nos quedan minutos? Sí, por supuesto. Sí, nos quedan poquititos, pero nos quedan. No, está feliz, está acompañado hoy día, así que... Aprovechemos al invitado, me parece que es de fuste como para poder conversar de cosas que están pasando dentro de la comuna también. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué pasa con el socialismo en Linares? Falta de liderazgo, por ejemplo. Estoy presentando. Sí, pero lo hemos conversado, pero lo conversamos nosotros. No, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, de cara a las municipales? ¿Qué está pasando con el socialismo acá local? O sea, no solo socialismo, hablemos de oposición completa. Yo creo que aquí... Pero lo que pasa es que... ¿Por qué hablo del socialismo? Porque la Democracia Cristiana está perfilando candidatos, el PPD está perfilando candidatos, bueno, el Partido Socialista perfilando candidatos. El único candidato que en algún momento se perfiló era Rodrigo Hermosilla, y él declinó su candidatura porque él optaba por una candidatura a gobernador regional, una precandidatura en realidad. Y mantenerse a consejero regional. Pero, ¿a tu juicio hubiese sido la mejor carta para haber enfrentado a Mario Mesa? Desde la oposición. No sé si. A ver, es complejo decir la mejor carta, porque yo creo que para enfrentar al Mario se necesita, yo creo, primero configurar unidad. Unidad en torno no solo a una cara. Yo nunca he sido partidario que una cara tiene que encabezar un proceso per se. Yo aquí siempre tiendo a tener un grado de responsabilidad mayor en que un partido o una coalición tiene que ofrecerle un proyecto a una comuna, como también a un país, a una región. Y detrás de ese proyecto, por supuesto, encabezarlo mujeres, hombres, que tengan las capacidades, que tengan la visión y que compartan ese proyecto, principalmente. Y en base a eso, yo creo que esa es una deficiencia, no solo de decir... que el socialismo, sino que es una deficiencia que ha tenido la oposición en Linares, de levantar cabeza en estos últimos 12 años y de poder enfrentar, ¿cierto?, con una
o dos precandidaturas ocupando el mecanismo de las primarias. Debemos recordar que la vez pasada, ¿cierto?, se hizo una primaria en la comuna Linares, pero no tuvo la significancia quizás que debió haberse realizado por los partidos para poder haber enfrentado a Mario de una manera mucho más fuerte. Y en eso, bueno, uno lo que tiende a pensar que la derecha en Linares lleva 12 años, va a cumplir 14, más o menos, aproximadamente, y yo creo que más bien la culpa ha estado desde la oposición más que de la derecha. Yo creo que la derecha ha tenido deficiencias importantes en el municipio, errores, faltas, incluso ilegalidades, y que la oposición no ha sido capaz de poder comunicárselas como debía a los linarenses, y en paralelo haber tenido un proyecto de futuro de Linares, no de 4 años. Yo creo que Linares, para poder sacarlo adelante, y especialmente como capital provincial, y yo creo la comuna más importante en Maule Sur, de poder encabezar un proceso, cierto, de reestructuración económica, productiva del Maule Sur, debiera partir por Linares. Y eso es un desafío que debiera enfrentar la oposición en un proyecto político importante, como te digo yo, social, económico, cultural, de recuperar una identidad que Linares ha perdido por mucho tiempo. O sea, sé que hay candidatos, pero mira, no podría decirte en este momento si eso pudiese lograrse o no. En este momento lo veo difícil. No te puedo dar un no rotundo, pero lo veo complejo y difícil de que en estos momentos, así como está hoy día estructurado, pudiésemos, si la elección fuera el domingo, no. ¿Y qué opinión? Pero en la política tú sabes que en días o meses pueden pasar muchas cosas. No lo sé. ¿Y qué opinión tienes? No lo sé, porque a propósito, yo uno era municipal al proceso constituyente. Ojo con eso. Lo que pase en abril va a ser muy significativo para las próximas municipales. E incluso para Mario, que hoy día aparece como casi modificado, va a cambiar mucho el discurso de la gente de derecha lo que pase en abril. Yo creo que lo que pase en abril incluso va a hacer que Andrea Lamán se vuelva a cambiar la chaqueta 3 veces en una tercera oportunidad, tanto él como mucho más. Sí. De Michael Concha como concejal, ¿qué opinión le merece en este ya segundo periodo, me parece? Segundo periodo. Pero principalmente de este periodo. Mira, yo lo que puedo decir básicamente como compañero de Michael es que ha tenido un trabajo importante en la área que se ha destacado Michael, el tema social, cultural. Sí, yo le he hecho crítica. Pero al rol de fiscalizador. Por eso ahí ya voy. Déjeme terminar. Yo le he hecho crítica importante que tienen que ver con un rol no solo de fiscalizador, Marcelo. Yo cuando la primera vez que ganó Michael y que estuvimos detrás de su candidatura por ser parte del núcleo nuestro, y estaba con Jorge Díaz, y le dije, aquí el Partido Socialista tiene una gran oportunidad de formar, iniciar una bancada socialista en el Consejo. No era menor, después de tantos años, que el PS lograra tener 2 concejales en su momento. Y ese fue en el periodo de Rolando Rentería. Significaba, Marcelo, generar un líder. Una vara. Generar un liderazgo dentro del Consejo Municipal. Y en eso, cuando tú dices fiscalizador, no es de fiscalizador por hincharse. Exactamente. Sino que más bien eso tiene que ver con el sentido, digamos, de lo que le corresponde a los concejales, de asumir esa responsabilidad y de, en el fondo, precaver que las tareas, ¿cierto?, y las funciones del municipio que administra el alcalde se hagan de la manera correcta. Y buscando, ¿cierto?, o procurando que en este caso el municipio, si se genera una línea de trabajo o de acción, esa se respete. Y se respete desde el punto de vista de lo que se está buscando para el progreso de la ciudad y de que este progreso sea ecuánime para todos los habitantes. En eso yo creo que... Y que las irregularidades también, claro, se pongan al tanto de, bueno, los entes que corresponden. Es la responsabilidad que tiene un funcionario, en este caso no es funcionario, pero en este caso un concejal, por supuesto, que esos antecedentes tienen que ser entregados cuando ellos los conocen, los estudian, a los organismos correspondientes. ¿Tiene relación de amistad con, conversas con Maestro Concha? Mira, últimamente no hemos tenido mucha, digamos, conversación.
Sí, tenemos una relación de amistad de mucho tiempo. Estamos hablando de compañero partido de más de una década. Nosotros hemos hablado de varios temas en los programas de irregularidades. Por lo menos 15 años estoy hablando de la municipalidad. Y tú sabes, Mike, que dentro de todas esas irregularidades ha presentado alguna vez una solicitud a la Contraloría. ¿Ha hecho algo al respecto como concejal? Yo no te puedo hablar de este periodo. Pero de los dos periodos anteriores, o sea, del periodo anterior, cuando estábamos hablando, sí, me consta porque cooperamos con ese trabajo. Yo te lo puedo decir presentemente, también cooperé en ese trabajo y de alguna vez, antes de un consejo, trabajar con algunos informes, porque ese... Claro, no, ese otro mal que tienen muchas veces los alcaldes, ¿eh? Entrega los informes la noche anterior a la reunión del consejo. Sí, claro. Y son tomos así, yo diría que son prácticamente dos Biblias para que se lean en la noche y al otro día puedan interpelar al alcalde, que es casi imposible. Si no hay una cooperación, por ejemplo, como en algún momento lo hacíamos, es muy difícil sacar un par de tips de poder decir, mira, esto es así o no. Y eso lo hacen con su qué. O sea, lo hacen con su qué. El tema es que no han sabido llevar estos temas, ponerle freno a estos temas. O sea, cuando escuchamos, no voy a hablar de Michael en este caso para no enfocarnos en la persona en sí, no es un ánimo atacar a nadie, pero hoy día el rol del cuerpo colegiado de concejales responde cosas como no tenía idea, que lo escuchamos aquí. Lo hemos solicitado en la mesa de consejo, que es la frase más repetida de los concejales, y no nos llegan respuestas. Pero no sabemos, ahora hemos escuchado, preferí solicitarlo por transparencia porque ahí tienen un plazo legal para cumplir. Y otro, sí, yo presento, ahora lo voy a llevar a la Contraloría. Ahora, estamos hablando justamente en el año de elecciones, se iluminaron de cómo exigir respuestas. Y es a donde hay uno como ciudadano no cree. O sea, 3 años se demoraron para darse cuenta cómo podían apretar y exigir. Entonces... Por eso era la pregunta, como era un concejal de su partido, todavía, se lo preguntaba si había alguna autocrítica, si le hubieran hecho algún, solicitarle ser más exhaustivo, porque finalmente la postura de él como concejal en la mesa refleja el camino del partido, hacia dónde quiere ir, qué es lo que esperan uno como vecino, y se muestra el partido a través de ese concejal. A eso quería llegar. No, por supuesto, sí. Mire, en eso, Marcelo, la derecha tiene muchas explicaciones que darnos respecto a los dos últimos alcaldes que han estado. Estoy hablando de Rolando y de Mario. En el sentido de varios elementos que han estado en la mesa, en los cuales ambos fueron copartícipes. Ustedes deben recordar que Mario no solo fue abogado de Rolando, también fue alcalde subrogante. No, también lo subrogó. Y firmó muchos decretos y cuestiones que terminaron en los tribunales. Porque había un cuerpo colegiado. No. Terminaron los tribunales porque ellos incumplieron. Incluso un dictamen de la Suprema. Lo que pasa es que lamentablemente Linares no fue capaz de visualizar lo que pasaba y creyeron que a lo mejor Mario era distinto a Rolando en su momento. Entonces, aquí yo lo apelo a usted, que la derecha en Linares le dé una explicación de estos dos últimos 12 años de administración, en los cuales yo veo que Linares no ha avanzado absolutamente en nada. No seamos injustos. No, mire, yo le voy a decir en obras de infraestructura. En obras de infraestructura, hartas promesas. Toda la infraestructura nueva que tiene Linares pública no fue diseñada por Rolando Rentería. Fue toda diseñada bajo el SECPLAN de Rodrigo Hermosilla. ¿Cómo cuál? El Teatro Municipal, el Gimnasio Nacinome, el Paso Nivel de Presidente Ibáñez. Todas. Ya, correcto. Pero eso fue dentro de la, pero el teatro. Incluso la Avenida León Busto, diseñada en el periodo del alcalde anterior, estamos hablando de Sergio Sepúlveda, el pavimento hacia Jean Canao y posteriormente que se fueron todos. Aquí no ha habido ninguna visión de la derecha en el municipio de Linares, decir, siempre se nos dijo que iban a crear un parque industrial. Siempre se nos dijo que iban a llegar chinos acá para invertir en Linares. No, si llegaron los chinos. Pero se fueron. Capaz que lleguen ahora, traigan algunos con coronavirus. Pero
No, aquí yo a eso voy que hay una cuestión no menor. Y que... Ahora. Claro. En contra de un dictamen de la Contraloría. Además. Entonces yo digo, hay harto que... Más o menos. Queremos agradecer el que hayas venido. Insistimos, muchos se han comprometido y a última hora, por distintos motivos, no vamos a hacer valoraciones el día de hoy, pero viniste y creo que ha sido súper valioso la forma como entregas los antecedentes. Creo que ha sido uno de las mejores mesas que hemos tenido, más allá de que también el carácter de las otras entrevistas fueron otros aspectos completamente diferentes. Pero es bueno hablar de política en la mesa. Se pueden entender que posiciones que parecen antagónicas a través de una conversación, uno después se va para la casa, va pensando de qué forma uno va aclarando su idea, porque se viene un proceso que es sumamente importante. ¿Ah? Yo no sé si... No, yo creo que usted las va a cambiar. Yo, la verdad... Algo va a cambiar. Yo creo que de aquí a abril Marcelo va a estar por el apruebo con nosotros. Eso, yo creo que sí. Vamos... No, pero hace bien el su afán debate. Fiscalizador lo va a hacer cambiar porque se va a dar cuenta que una constitución con herramientas más fuertes fiscalizadoras lo van a eso de poder llevar, pero por supuesto, a los dos años a un, pues, no, a una evaluación. Y otras modificaciones, perdón, que no alcanzamos a hablar. Chile no da más tener un sistema presidencial y tan presidencialista como tenemos, como el que tenemos. Yo aspiraría, ojalá, a tener un parlamento unicameral. Ojalá se pudiese dar. Que una opción que nos pudiese dar. Imagínate, Marcelo, que este parlamento se demoró más de 10 años en determinar que Chile podía tener ley de divorcio. Un parlamento unicameral lo habría hecho en menos de la mitad de ese tiempo. ¿Te das cuenta? Y muchas otras leyes más. Y muchas más. Pero las que les convienen a los partidos, esas salen 24 horas. Bueno, sí. Seguramente te vamos a tener de vuelta en algún programa donde ya comenzamos a debatir. Pedimos también a quienes sean contrarios a la posición, que están hoy en día por el rechazo, a que puedan sumarse a la mesa. El panel está abierto para todas las posiciones. Queremos escuchar, generar debate y de esa forma, obviamente, tomar una mejor decisión. Palabras al cierre, don Carlos Tillería. Gracias, Salvador, por estar acá, por compartir toda tu experiencia, tus conocimientos en temas políticos. Y agradecer a la gente que vio el programa y esperar que el próximo jueves tengamos otros invitados y que también sean también del lado de la derecha para ser un programa objetivo desde el punto de vista de cómo se plantean los temas. Así que contento de que fue un buen programa, una enriquecedora conversación contigo, Salvador, así que hasta la próxima semana yo. ¿Puede traer novedades con respecto a ingresar denuncia? Ando buscando abogado ya para solicitar se investigue el tema de los malos olores para no seguir esperando que los entes públicos hagan la... Yo ingresé al servicio de salud, ya. Pero quiero ingresar a los tribunales para que se haga una investigación formal, porque va a pasar lo mismo el año pasado. Van a esperar a mediados de marzo que termina la temporada. Por lo tanto, se acaban los malos olores, estamos listos, hicimos la pega. Y el próximo año vamos a tener el mismo problemito otra vez. Así es que no voy a bajar los brazos con respecto a eso. Vamos a ingresar una denuncia para que la solución sea definitiva y no de parche, que es dejar que pasen estos 30 días que quedan y de ahí el olorcito se va solo. Así que esperamos contar con esa denuncia y anuncio que algún abogado me quiera auspiciar de buena voluntad para ingresar esta denuncia a nombre de la Junta de Vecinos. Nosotros nos despedimos. Al final, las entradas, quienes se ganaron las entradas para el partido entre los históricos de la Universidad de Chile y los históricos de Deportes Linares, vamos a entregar la nómina a través de esta misma transmisión en los comentarios del Facebook. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta sexta edición. Nos despedimos desde Pascuala Delivery, acá en René Schneider 063. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana.